time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now, when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town is not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. Y ahorita nada más nos falta el un bote de cloro y unas salchichas que voy a llevar de aquí porque pues salen buenas. Bueno, esto fue lo que estuvimos comprando. Estuve trayendo este bote de 20 litros de vinagre. También traje este de cloro. También pues estuvimos trayendo este Bacardi que es sabor mango con chamoy, un vodka y una botella de vino. También compré estos dulces que son como picafresa, algo así, pero son grandes, se me antojaron la verdad y me gustaron, los traje. Y esta bolsa que es como para, bueno, es como, es piñatera. Es una bolsa surtida, trae de varios dulces. Entonces me gustó esta grande. Y también estuvimos trayendo este que es un calagua, que es para preparar unas piñas coladas. Mi esposo quería comprar o quiere unas piñas coladas. También estuve trayendo este jabón que es de 8 kilos y este me estuvo costando 200, alrededor de 200, y no recuerdo bien el precio. Y esta mayonesa que es de 3 kilos, esta también me costó alrededor de 200 pesos. Y este suavitel que siempre traigo, bueno, cuando voy ahí a City Club, traigo este, cuesta alrededor de 150 pesos, algo así. Y este yo me confundí y la verdad que es suavizante, yo creí que era fabuloso, multiusos para el piso, pero pues no, resulta que es suavizante también, es aroma a vainilla coco y pues ya ni modo, ya lo traje, ya se me lo voy a estar quedando, ya tengo dos botes de suavitel de hecho. Y también compramos esta salsa catsup. Esta cuesta creo que 80 pesos, las dos, algo así. Y este es jugo de arándano, bueno, este es de frambuesa. Este, mi esposo le gusta con el vodka. Y también estuvo trayendo él sus clamatos, porque pues a él le gusta mucho tomar la cerveza con clamato. Y eso fue lo que estuvimos comprando. También traje costal, que es de 26 kilos para mi perro, porque luego pues yo compro, ven que entre quincenas yo compro la bolsa de 4 kilos, entonces no me dejo de estar alrededor de 300 pesos, pues ya mejor le trajo uno de esos.
Y también compré este jamón y salchicha. No encontré de la que siempre traigo, así que estuve trayendo esta de food, pero pues es igual. Y también estuve trayendo pan para hamburguesas y pan para hot dog, que es, ya no se los mostré, pero pues también estuve trayendo eso. Y bueno, chicas, pues vean, ya estuvimos comprando la lavadora, que ya ven que mi lavadora pues se descompuso de la secadora, entonces batallaba mucho a la hora de lavar, la ponía pues así, ustedes vieron que lavaba mi ropa y pues la ponía, la colgaba así tal cual la sacaba yo de enjuagar. Entonces pues ya estuvimos haciendo el propósito o el sacrificio de comprar pues nuestra lavadora, y así que también esta la estuvimos comprando en City Club. Mi esposo la encontró en oferta en línea. Por aquí les voy a poner la imagen del precio, y pues la verdad que sí, está muy bien la lavadora. La fuimos a ver este día que anduvimos comprando. La vimos y después mi esposo la checó en línea. Y sí, efectivamente estaba, tenía descuento. Tenía descuento. Y pues sí que aprovechamos para comprarla, porque pues la verdad ya me eran justo y necesario comprar la lavadora. Y pues aquí la voy a destapar con ustedes para que la estén viendo. Es marca Whirlpool y es de 20 kilos. Y trae dos ciclos de lavado. Trae el ciclo manual y trae el ciclo automático. Por el momento la voy a estar ocupando con el ciclo manual, porque pues aún no tengo las conexiones, lo que son las llaves. Ni la salida para drenar el agua, pero pues vamos a tratar de hacer de mandar a poner las conexiones para que pues ya sea el ciclo automático el que pues ya es cuestión de poner la ropa, y bueno, eso hace todo, ya saben, lava, exprime, enjuaga, coloca sobre tela y pues ya nada más al momento de sacar y tender la ropa. Pero pues sí, chicas, vean, ya aquí estamos destapando para que ustedes vieran el momento en que la desempacamos. La verdad, la fui a ver ese día con mi niña y pues ya no grabé el momento en que la trajimos, porque pues fue así como de rápido. Me dice mi esposo, oye, está con descuento la lavadora. Fui a verla y sí, efectivamente sí estaba en la tienda en físico. Y pues ya, hablamos a un señor para que me la trajera y pues ya fue de rápido. Pero pues ese día sí les grabé, y para que ustedes también fueran parte de esto, chicas. Saben que pues comparto todo con ustedes y pues esta no fue la excepción. Sí, lo que tiene. ¿Qué? ¿Ese qué? El manual. ¿Qué más trae? Unos palos. Bolitas. Ah. Las mangueras. ¿Qué más? Y eso. Ah, esas son las mangueras de las conexiones. ¿Qué más? Es todo. Es todo lo que trae. Todo. Ahí está. ¿Esto qué es? Aquí va el suavizante. Creo que aquí va el suavitel. Aquí dicen el manual. Ahí está. Está chida. Ayuda, si mi mano se ve negrita en el video. Ahora voy a poner. Ahí está. Esa es la guía rápida de instalación, según. Y bueno, chicas, al día siguiente de que la compramos, pues ya la estuve estrenando, porque pues ya tenía bastante ropa para lavar. Le estuve poniendo jabón en polvo. La verdad no sé si sea bueno o malo poner el jabón en polvo.
En el manual no dice, pero pues yo en esta ocasión bueno, no tengo jabón líquido, así que pues estuve usando jabón de polvo y le estuve poniendo un poquito de Vanish porque pues era ropa de color la que iba a lavar. Y pues ahí dice que todo se pone al fondo de la tina, el jabón. Y pues le estuve poniendo jabón en polvo. Espero en estos días poder comprar ya mi jabón líquido para estarlo utilizando y pues que no vaya a tener algún problema de que pues de que vaya a tener alguna falla por esto. Pero bueno, en el manual no dice, espero que no pase nada, son nada más pues mientras compro mi jabón líquido. Bueno, chicas, también les quería comentar que pues estaba subiendo los vlogmas, pero pues me enfermé. Se enfermaron mis niños. Bueno, mi niño, de hecho, el de en medio estuvo un poquito, bastantito enfermo. Lo tuvimos que llevar a, pues, hacer unos análisis, a hacerle un ultrasonido. Y pues, como que se me complicó un poquito el estar subiendo los videos diarios. Por eso fue que dejé de subir. Después me enfermé yo. Tenía mucha gripa, temperatura, mucha tos. Y pues ya, se me complicó. La verdad que sí pasé unos días pues muy difíciles. Fue esa la razón por la que pues ya no pude seguir grabando los vlogmas. Pero pues, pues ya estoy de regreso, chicas. Muchas gracias a las que me han mandado mensajes. Ya estoy recuperándome. Y pues ya, eso fue lo que les estuve grabando estos días. Bueno, mis chicas, hasta aquí voy a estar dejando a este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo. Es totalmente gratis. Dejarme un like y un bonito comentario. En estos días, pues como les comenté, estuve un poquito delicada de salud, pero pues ya estoy recuperándome, gracias a Dios. Y como ven, pues ya está el repello de la casa, ha ido avanzando también. Ya les estaré haciendo un video sobre los avances, cómo va. Y pues hasta aquí dejo este video, chicas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Y también les deseo un muy feliz año nuevo, chicas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video.